La Policía Nacional y la comunidad del municipio de Neira, de manera solidaria, ayudaron a un perro criollo que accidentalmente había caído a una alcantarilla de Aguas Negras, donde por lo menos duró 2 horas en el peligroso hueco. Segurito fue rescatado por un uniformado perteneciente a un grupo de carabineros que seguía la ruta por zona rural de ese municipio, cuando fueron abordados por los habitantes del sector, informando que en el camino había caído a un hueco un canino y estaba en grave peligro. Los uniformados acudieron al sitio. Al fondo se escuchaba levemente el lamento de la mascota. Uno de los policías, sin dudarlo, se quitó su camisa para facilitarle su descenso y acudir al rescate. Una soga fue ubicada y eran aproximadamente 4 metros de profundidad. Con ayuda de los residentes del sector, ayudaron a bajar al patrullero. Estando en el fondo, ató al canino de tal manera que no lo lastimara. Varias personas se acercaron para ayudar desde la parte alta, tomaron la soga y fueron halando de poco a poco y con esfuerzo lograron subirlo. Después de 2 horas de trabajo, finalmente fue salvado. Esos son los momentos que nos llenan de satisfacción, nos llenan de orgullo y decir que tenemos una policía cada vez más cercana, más respetuosa, más amiga, no solo de los ciudadanos, sino del medio ambiente, de los animales y que protege la vida en todo sentido. Bueno, lo más importante es que la policía, a través de los carabineros, después de la recuperación de este perrito, inmediatamente se le hace una valoración médica, porque tenemos veterinarios, tenemos policías profesionales. En este caso se establecieron unas laceraciones que tenía el mismo y un ciudadano solidariamente decidió adoptar este perrito. Hoy ya tiene una familia y asimismo recibió por parte de toda la comunidad el nombre de Segurito. Hoy ya acompaña a una familia.